¿Qué es la Universidad de Costa Rica? Fue la oportunidad de ir un poco más lejos en sus vidas, llenar expectativas, aprender y tener una profesión. Para otros, fue y es un espacio para crear conocimiento, para aportar a la sociedad desde diversos ángulos. Un lugar en donde vislumbraron por primera vez valores como la solidaridad, el compromiso social, que les permitió discrepar, tener un criterio propio. La universidad no es solamente un aula o muchas aulas con estudiantes. Es un espacio vital en constante crecimiento, un espacio para vivir. Después de 75 años, los principios y propósitos que fundaron la Universidad de Costa Rica siguen todavía vigentes. Son vigentes para nosotros como referentes obligados que deben guiar las decisiones de hoy, con la convicción de que la academia puede contribuir a la construcción de las políticas públicas para el desarrollo social, cultural y económico del país, siempre comprometida la universidad con el bien común y la justicia social. Como universidad pública, la Universidad de Costa Rica está muy comprometida con la sociedad costarricense como un todo, en toda su complejidad y toda su diversidad. Nuestra universidad es el producto de una ambiciosa visión respecto a lo que una institución de educación superior pública estatal debe ser. A nuestra generación le corresponde ser igualmente ambiciosa y visionaria, de acuerdo con el contexto social actual, nacional o internacional, en el esfuerzo continuo y articulado de modelar nuestra universidad con las capacidades y oportunidades para contribuir a crear una sociedad más próspera y más justa. ¿Qué hay detrás de cada mirada? ¿Qué se esconde dentro de estos rostros? ¿Qué ven? ¿Qué observan? ¿Qué sienten? ¿Cómo se recordarán a ellos mismos dentro de muchos años? ¿Cómo se recuerdan a sí mismos quienes ya estuvieron aquí? En el año 1939 del Colegio Señoritas como bachiller, y ahí algunas de las compañeras pensamos que no teníamos como una opción diferente a ser maestra o a ser enfermera, ¿verdad? Es decir, como y que podríamos tener otras opciones, y pensamos, bueno, ¿por qué no derecho, verdad? Fuimos tres compañeras que nos juntamos, ¿verdad? Y pensamos, vamos a derecho, ¿verdad? María Eugenia Vargas fue parte de la primer generación de la Universidad de Costa Rica. Estudió Derecho. Hoy, más de 7 décadas después, de aquellos recuerdos solo tenemos unas fotos y un pedazo del edificio original situado frente a la Corte Suprema de Justicia. La Escuela de Derecho funcionalmente pertenecía al Colegio de Abogados. Pero nosotros vivimos en la fecha del 26 de agosto, ¿verdad? Porque entonces ya no éramos simplemente estudiantes de una escuela, sino que éramos estudiantes de una universidad. Eso sí, yo lo recuerdo como con mucho orgullo. Soy universitaria, ¿verdad? Siempre hay varias formas de contar una historia. Una es justamente la que acabamos de ver y oír, a partir del testimonio de las personas que de alguna manera fueron parte de los eventos, como la licenciada María Eugenia Vargas.
Otra es ver los sucesos a la distancia, en un intento por lograr una interpretación, recurriendo a la historia y contextualizando los hechos. La Universidad de Costa Rica fue creada por el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia en el año de 1940. Se dice que fue heredera de la Universidad de Santo Tomás. En la década del 30 ocurren por lo menos tres cambios importantes que explicarían el origen de la universidad. El primero es que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo para ser más exacto, asume el financiamiento de las escuelas universitarias, Derecho, Farmacia y la Escuela de Agricultura. En segundo lugar, viene la misión chilena, y la misión chilena recomienda una reorganización del sistema educativo que implicaría eventualmente la creación de una universidad. Y por último, un tercer factor es que también se habían venido desarrollando una serie de estudios que podríamos llamar, para llamarlos en términos actuales, para universitarios. Por ejemplo, la formación de personal docente para primaria, la formación de personas especialistas en arte, y el Estado financiaba todo eso. Entonces se dan las condiciones para que en 1940 el gobierno de Calderón Guardia, en un intento por reorganizar el sistema educativo, cree la Universidad de Costa Rica. Alguna gente piensa que es una heredera directa de la Universidad de Santo Tomás, que fue clausurada en 1888. Sin embargo, yo pienso que la Universidad de Costa Rica corresponde a una nueva época. Costa Rica, por ejemplo, tuvo una dictadura, la de los Tinoco, y el derrocamiento de esa dictadura. En ese periodo también hubo una guerra mundial. Y hay nuevas generaciones. Todas estas nuevas generaciones van a tener un impacto en la construcción de la nueva universidad. Uno de los factores que me parece más importantes a tomar en cuenta es una misión educativa chilena que llegó en 1935 a Costa Rica. Y en particular las apreciaciones o las orientaciones de don Luis Galdames fueron significativamente importantes. Recordemos que en esa década buena parte de Europa va a quedar bajo el dominio del fascismo y el nazismo, y en América Latina se va a dar un ascenso de los regímenes militares, particularmente en Centroamérica. En este contexto, Costa Rica es un país relativamente excepcional por sus elecciones periódicas, competitivas, aunque no siempre demasiado limpias. Es en este contexto entonces que el Partido Comunista Costarricense logra una inserción exitosa en términos electorales, y los comunistas empiezan a presionar por cambios sociales por vías institucionales. Es entonces, en este momento, estoy hablando de la tercera administración de Ricardo Jiménez a partir de 1932, que el gobierno inicia una serie de políticas muy parecidas a las políticas del New Deal en Estados Unidos. En este sentido, no exactamente estamos ante un cambio de modelo, sino más bien ante una redefinición de las funciones del Estado, que de alguna manera intensifican ya, por ejemplo, la intervención que el Estado tenía en la economía, en la regulación de las relaciones laborales, y en otra serie de aspectos sociales. Es en este contexto entonces donde en la década del 40, Calderón Guardia, el gobierno de Calderón Guardia impulsa las reformas sociales, y generalmente se ha visto la Universidad de Costa Rica como una reforma social más. ¿Por qué crea él la Universidad de Costa Rica? Porque bueno, como un hombre de gran visión, él era un hombre muy educado. Había estudiado en el extranjero, ¿verdad? Había conocido en Bélgica todo lo que significaban las ideas sociales y la importancia de darle a las clases medias y a las clases populares acceso al poder. Entonces, la creación de la Universidad de Costa Rica viene a ser una culminación de esos anhelos del doctor.
La Universidad de Costa Rica se funda en uno de los momentos más álgidos de la historia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo influyen estos acontecimientos en Costa Rica? Muchísimo. Principalmente por la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos desarrolla una política que se llama la política panamericanista. Es decir, era conseguir la colaboración y la cooperación de toda América Latina a cambio de la protección de Estados Unidos ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. América Central presenta su agenda y Estados Unidos promete comprar, bueno, a un precio estable, ¿verdad?, toda la producción de café y banano de toda Centroamérica. Esto aseguraba, le aseguraba a Centroamérica no entrar en una severa crisis económica. Eso nos explica una serie de acciones que se toman en Costa Rica. Cuando llega el doctor Rafael Ángel Calderón al poder, él tenía muy claro que Costa Rica tenía que entrar en una nueva era de desarrollo. Y en esa era de desarrollo era muy importante contar con profesionales. ¿Cómo se puede desarrollar un país si no se cuenta con una universidad? Por eso es que cuando se inaugura la universidad, bueno, se celebra en el país con una gran alegría. Había muchas expectativas, porque a pesar de la situación mundial que se está viviendo, estamos en plena guerra mundial. La gente está muriendo por millones. Y sin embargo, aquí en Costa Rica teníamos un hombre con una visión que iba más allá de la guerra. En esta década del 40, nosotros podemos decir que la Universidad de Costa Rica experimenta un crecimiento importante, puesto que prácticamente duplica su matrícula, es decir, pasa de una matrícula de menos de 750 estudiantes en 1941 a una matrícula de más de 1,000 estudiantes a finales de la década. Es también una época en que la universidad inicia como su fase inicial de organización en términos, por ejemplo, de actividades culturales, deportivas, de vínculos con el exterior, de organización, digamos, de los departamentos, las escuelas, todo eso. Para mí existían dos edificios, el de farmacia de un lado del Potrero de los Gallegos hacia el sur, ¿verdad?, y el de derecho al lado norte del Potrero de los Gallegos. Eso era prácticamente, ¿verdad? En sus inicios, la Universidad de Costa Rica tuvo un rector interino, el licenciado Luis Demetrio Tinoco Castro. Su primer rector en propiedad fue Alejandro Alvarado Quirós, de 1941 a 1944. Seguido de José Joaquín Jiménez Núñez, de 1944 a 1946, y Fernando Baudrit Solera, de 1946 a 1952. Los primeros rectores le fueron dando forma a la Universidad de Costa Rica en tiempos muy duros por la situación mundial que inevitablemente afectaba la economía nacional. Sin embargo, cada uno de ellos fue dándole rasgos distintivos a la institución en un intento por consolidarla desde diversos puntos de vista. Alejandro Alvarado, quien desde décadas anteriores había pugnado por la apertura de la universidad, sembró en el espíritu de la institución la idea de luchar por una identidad propia, capaz de ser generada desde la institución y ser expresada no solo al país, sino al mundo. Según sus propias palabras, la imprescindible labor de buscarnos una responsabilidad en armonía con nuestra índole característica y con lo que pudiera dar realce a la ciencia, literatura y el arte, a la auténtica civilización americana. La rectoría de José Joaquín Jiménez Núñez se orientó principalmente en labores de extensión cultural. Se impartieron conferencias por radio, cursos cortos, exposiciones de libros y de artes plásticas. Se emprendió el contacto con universidades similares en el extranjero para conocer su sistema de organización. Por su parte, Fernando Baudrit jugó un gran papel en el destino posterior de la Universidad de Costa Rica. Se le considera el emancipador de la universidad, pues como diputado constitucionalista propuso que se le diera un monto fijo a la institución
de un 10% del presupuesto de educación. Además, también es el gestor de la autonomía universitaria, que pasó de ley a tener rango constitucional, y entre otros logros, fue durante su gestión que se fundó el Teatro Universitario, que es la compañía profesional de teatro más antigua del país. De la Segunda Guerra Mundial, en 1945, supone el reordenamiento geopolítico de las potencias a nivel mundial y la esfera de influencia de los grandes ganadores en la contienda bélica: los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Conforme avanza la década de 1940, Costa Rica entra en un proceso de crisis. ¿Qué resulta de la oposición creciente primero al gobierno de Calderón Guardia y luego al gobierno de Teodoro Picado? Como resultado de esa oposición se va a dar una polarización política, no solamente en la sociedad, sino en la misma universidad. Bueno, realmente habían dos grupos en esa época, recuerde, estaba el grupo que seguía las ideas de Calderón Guardia, ¿verdad? Calderón Guardia, y el grupo que seguía las alrededor de Otilio Ulate y de Pepe Figueres, ¿verdad? Sí, eso, acercándose un poco al conflicto que dio origen a la revolución en el 48. Pero ya había una efervescencia, ¿verdad? Porque yo creo que nadie dejó de participar de un lado o de otro. Nadie dejó de participar. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil de 1948, la Universidad de Costa Rica realiza su primer congreso universitario. Allí, figuras importantes en la historia de la institución, como el doctor Enrique Macaya, el profesor Abelardo Bonilla Valdares, entre otros, desempeñaron una tarea muy importante al proponer una concepción de la formación universitaria que, aparte de los estudios profesionales, apuntaba a la formación con carácter humanístico y a la formación cultural de quienes luego se estarían formando como profesionales. El primer congreso universitario es del año 46, de modo que estamos a la víspera o en las vísperas de la Guerra Civil del 48, en un momento muy sensible políticamente. Ahí habría que señalar que en realidad las reformas sociales de la década de los 40 nacen como una respuesta a la amenaza del Partido Comunista. Es decir, esas reformas, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, etc., en principio son planteadas como un instrumento para limitar el éxito electoral de los comunistas. Al final los comunistas se alían con el gobierno de Calderón Guardia y terminan, digamos, gestionando conjuntamente la reforma. Pero una vez que los comunistas y los calderonistas son derrotados en el 48, es el Partido Liberación Nacional el que va a apropiarse ahora de ese legado y lo va a administrar. Es decir, Liberación Nacional precisamente va a convertirse en el líder de las nuevas políticas sociales, dentro de las cuales está, por supuesto, la Universidad de Costa Rica. La Guerra Civil de 1948 transformó Costa Rica en casi todos los sentidos. En lo político aparece un nuevo grupo, el Partido Liberación Nacional, con una visión socialdemócrata, que fundamenta su accionar en un Estado benefactor y con una intervención más directa en la economía y la realidad social y cultural del país. La economía se comienza a diversificar, trascendiendo el modelo basado en la producción y exportación del café y el banano. Como consecuencia, la clase oligárquica cafetalera, que había dominado la realidad política nacional desde mediados del siglo XIX, tuvo que ceder espacios de poder a una clase media emergente, que a su vez encuentra su representación política en el nuevo partido Liberación Nacional.
a la universidad después del 48 le va bastante bien. Y le va bastante bien porque Carlos Monge Alfaro y Rodrigo Facio, que eran figuras importantes en la universidad desde antes del 48, van a estar muy identificadas con los ganadores de la Guerra Civil, particularmente quienes van a formar el Partido Liberación Nacional. Hay dos aspectos fundamentales de este proceso histórico y la relación de la Universidad de Costa Rica con las consecuencias de la Guerra Civil de 1948. Posterior a la conflagración armada de 1948, asume el poder una junta de gobierno por un período de 18 meses, encabezada por José Figueres Ferrer. Esta junta de gobierno llama a una Asamblea Nacional Constituyente que se instala el 15 de enero de 1949. En esta Asamblea Constituyente no solo se reafirma la autonomía de la Universidad de Costa Rica, condición que tenía desde su fundación, sino que se amplía en los diversos ámbitos de su quehacer. Algo muy importante, porque se dijo que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de plena capacidad jurídica para darse su gobierno, para darse su organización y también para contraer derechos y adquirir obligaciones, además de que tiene independencia en sus funciones. Pero este agregado de la capacidad plena para darse su propia organización es muy importante porque dota a la universidad de una capacidad que no tiene ninguna otra institución en el país. Bueno, en el momento presente, pues es la Universidad de Costa Rica y las otras universidades estatales. Pero fue eso, digamos, lo que se propuso en la Asamblea Nacional Constituyente y así fue aprobado. Eso es lo que está recogido en el texto del actual artículo 84. Como dijimos anteriormente, fue Fernando Baudrit quien, desde su condición de diputado constitucionalista, insiste y promueve la autonomía universitaria como una prioridad para el desarrollo de la institución y como un paso importante en la evolución política de Costa Rica. Gracias a él, la autonomía universitaria pasa de ley de la República a norma constitucional. Pero como ocurre en toda guerra, después de los hechos armados de 1948, el país comienza a sufrir de la pasión por la revancha contra los perdedores y la radicalización ideológica. Personajes importantes desde los mismos expresidentes Calderón y Picado, hasta miembros del Partido Comunista como Manuel Mora o Carmen Lira sufren el exilio. En la Universidad de Costa Rica vamos a tener una primera purga de profesores y estudiantes vinculados con los gobiernos de Calderón y Picado. De hecho, algunas figuras notables del cuerpo académico, como Manuel de la Cruz González, van a ser prácticamente humilladas públicamente y al final terminan abandonando el país por algunos años. O sea, esta es una etapa un poco oscura en la historia de la UCR y que de alguna manera se proyecta todavía en la década de 1950, ya en el marco de la intensificación de la Guerra Fría. Es decir, la Universidad de Costa Rica no fue realmente una universidad demasiado abierta o tolerante en términos políticos ideológicos en el periodo que va como de 1948, después de la Guerra Civil, hasta aproximadamente inicios de la década del 60, cuando la universidad empieza a abrirse un poco más. Compañeras que estábamos en primer año, ¿verdad?, de farmacia. Todas las reinas de la universidad, creo que por ahí, sí, aquí están, eran esta. En el año 49, en abril, casualmente del 49 entramos, porque había problemas de la revolución que se acaba de hacer en Costa Rica, y entré a la universidad. Era tan fácil entrar a la universidad
Porque yo salí Leticia Vargas es egresada de la Escuela de Farmacia, hermana de María Eugenia Vargas. Hemos visitado su casa en Cartago para hablar con ella sobre otra faceta no menos importante de la Universidad de Costa Rica. En primer año, ¿verdad? Y claro que habían actividades sociales, como estaba la Semana Universitaria, con sus bailes y sus candidatas a reinas de simpatía, porque eran reinas de simpatía, y se hacían, y entonces era muy lindo, porque cada facultad tenía que nombrar una reina de simpatía y un rey feo. Y entonces ya ese rey feo y esa reina de simpatía se nombraba por medio de votos de los mismos compañeros y de los mismos, ¿verdad? Se hacía. No era nada de, con monedas ni nada por el estilo, sino simplemente que cada grupo votaba por fulano y el que tenía más votos esa era la que quedaba. Y en una ocasión, en el año 52, quedé yo y entonces fue muy lindo porque hacían una carroza, se iba uno con aquel vestido pues que van como van las reinas llenas de flores y cosas y de todo y vitoreando los compañeros y de todo. Pero luego entre toda la facultad se hacía un escrutinio, ¿verdad? Y en ese tiempo yo no quedé de reina de la universidad, pero disfruté mucho de haber sido reina de simpatía. La Universidad de Costa Rica, desde sus inicios, fue conformando un mundo propio, tanto desde la perspectiva académica como social y cultural. Como dijimos, es un lugar tanto para estudiar como crecer, disfrutar y recordar. Estuve viendo yo fotografías que, con una gran nostalgia. Y este es el año, el 26 de diciembre del año 53, recibí el título de manos de don Rodrigo Facio. Volviendo atrás unos años, durante la década de 1940, aparece en el horizonte intelectual de Costa Rica el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales, que inicialmente se conformó en la Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. En este centro comienza a sobresalir la figura de Rodrigo Facio Brenes, un joven brillante que impulsa junto a otros integrantes de la agrupación un pensamiento socialdemócrata, como respuesta a la crisis que enfrenta el país en esos años y que posteriormente será eje de las políticas de la nueva Junta de Gobierno a finales de la década de 1940. Y es dentro del nuevo esquema socialdemócrata que la Universidad de Costa Rica funciona como piedra angular de un proyecto de desarrollo a largo plazo. La capacitación de profesionales en diversos campos significaba ampliar el espectro de las carreras, dar acceso y oportunidad a un mayor número de personas a la educación superior. Como consecuencia de lo anterior, el país no solo contaría con profesionales de nivel, capaces de hacer frente al desarrollo del país, también la movilidad social sería mayor, en un movimiento social y cultural más diverso e inclusivo que en las décadas anteriores. Además, comienzan a sentarse las bases para la producción y democratización del conocimiento en Costa Rica. En este contexto, la persona ideal para llevar adelante este proceso de reconceptualización de la Universidad de Costa Rica era justamente Rodrigo Facio Brenes, quien ya había sido presidente del Banco Central, diputado constitucionalista y era profesor de la universidad en ese momento. En aquel entonces, Rodrigo fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas. En aquel momento, los estudiantes pensamos que Rodrigo tenía que ser el rector. Y entonces empezó un movimiento que era como empujar algo redondo cuesta abajo. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Y se eligió a Rodrigo, y Rodrigo llegó a la universidad con muchas ideas, pero yo diría que con dos metas. La renovación de la enseñanza universitaria, número uno, y dos, la apertura de la universidad para el mayor número posible de estudiantes. Yo nací, yo digo que por cosas del azar, porque mis padres, ambos de zona rural, nací en San José, en el lado de Plaza Víquez, pero casi inmediatamente después de que nací, ellos regresaron a
el lado de San Marcos de Tarrazú. Y curiosamente ahí cuando fue mi primer lugar de trabajo siendo obstétrica. Y después... Leila Garro entró a la Universidad de Costa Rica en 1963, casi una década después de que Rodrigo Facio fuera elegido como rector. Sin embargo, ella y su marido, José Carlos Morales, el primer indígena en ingresar a esta casa de estudios y enseñanza, también a comienzos de la década de 1960, son parte de las primeras generaciones que participaron de la nueva visión que imprimió Facio y su equipo a la Universidad de Costa Rica. En la década de 1950, Rodrigo Facio y su equipo concretan una visión humanista como eje de la educación en la Universidad de Costa Rica. En la década de los 50 ocurre algo fundamental para el desarrollo de la universidad, que fueron las reformas del año 57 en particular, que van a crear la Escuela de Estudios Generales y que permiten que la universidad pase de ser una institución formada por escuelas relativamente poco integradas a una institución donde Estudios Generales empieza a sentar la base para una integración académica. Por ejemplo, ya en el Congreso Universitario, el primer Congreso Universitario de la UCR, que fue en 1946, se hacen planteamientos que luego van a ser asumidos en la reforma de Facio. Ahí está la presencia de pensadores como Enrique Macaya, Abelardo Bonilla y muchos otros, inspirados en ideas de Jaspers, Maritain y sobre todo Ortega y Gasset. Por otro lado, y no menos importante, siguiendo el modelo de universidades en el extranjero, se comenzó a construir una ciudad universitaria en San Pedro de Montes de Oca. Rodrigo Facio también concibe la universidad físicamente en otro espacio, que es en San Pedro del Mojón, lo que conocemos como San Pedro de Montes de Oca, que va a permitir el traslado de la universidad a un área en la cual poco a poco se iría expandiendo. Y esto es importante subrayarlo por una razón clave. Cuando se crea la universidad en el 40 y hasta que se instala la reforma, la universidad funcionó como una federación de facultades o escuelas. Y eso no permitía una integración y una unidad. Entonces todavía tenían el foco puesto en la formación estrictamente profesional. El nuevo proyecto de universidad prosperó y tuvo éxito en una época que por lo demás iba dejando atrás las amarguras de la Guerra Civil de 1948 y el clima cultural de Costa Rica iba cambiando, propiciado en gran medida por la Universidad de Costa Rica. Ahí hay que diferenciar lo que fue la purga que se da en el contexto de polarización de la guerra, digámoslo así, y de una gran intolerancia a lo que fue el periodo posterior. Es decir, las condiciones empezaron a variar y ahí se fueron abriendo espacios para otros desarrollos. Rodrigo Facio ocupó la rectoría de la Universidad de Costa Rica de 1952 a 1961. Poco después de renunciar de su cargo tras haber sido elegido en tres ocasiones consecutivas, muere en San Salvador. La ciudad universitaria que él mismo pensó y construyó lleva hoy su nombre. Para el inicio de la década de 1960, la Universidad de Costa Rica había logrado consolidarse con éxito. En primer lugar, el objetivo fundamental de su creación en 1940, es decir, la formación de profesionales como pilar del desarrollo nacional, logró su cometido. La participación de los profesionales de la Universidad de Costa Rica en los procesos productivos, administrativos del Estado y la libre empresa
además de la construcción de infraestructura pública y privada, mejoró sustancialmente los procesos en diversas actividades como la agricultura, la incipiente industria, dotó al Estado y al sector privado con personal capaz de instrumentalizar de manera eficiente el manejo de instituciones y empresas, y permitió de forma expedita la construcción de la obra civil necesaria. Pero además, comenzó una importante labor en la investigación con impactos concretos en la productividad. Dos claros ejemplos son el programa STICA. Durante la segunda mitad de la década de 1940 y 50, en donde la universidad participa conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la investigación de nuevas formas de aumentar la productividad de cultivos con gran éxito y con repercusiones positivas para el sector y el país. Otro ejemplo es el Instituto de Investigaciones Económicas, nacido de un proyecto de investigación en 1955, que a través de su trabajo en la producción de conocimiento ha generado, desde entonces, políticas públicas y de esta manera ha guiado el rumbo de importantes desarrollos apuntando a problemas y oportunidades en el campo de la economía. Lo de la entrevista, porque eran las primeras reuniones tuyas en Boruca con la gente. Soy de Boruca. Estudié agronomía en la Universidad de Costa Rica e inicié mis estudios en 1961. Venía de un colegio en ese entonces lejano de la capital de Grecia. Para mí el año de humanidades es fundamental, fue fundamental. Le aporta a uno una visión quizás de lo que acontece en el país con la sociedad. Porque ve uno la parte social, la parte, digamos, filosófica, en fin, todas estas cosas, lo pone a pensar a uno. Recuerdo mis primeros profesores, yo tenía profesores de lujo, un Constantino Láscaris, tener a la doctora Hilda Chen, yo pienso que lo que ellos aportaron, lo que yo pude aprender, bueno, vino de las mejores mentes que podíamos tener acceso en ese momento, ¿verdad? Y yo considero que no en ese momento, realmente gente que marcó muchísimo. El espíritu renovador de Rodrigo Facio prevaleció con fuerza en las décadas subsiguientes. A su partida, fue sustituido brevemente por Fabio Baudrit Moreno, y luego por Carlos Monge Alfaro. Yo pienso que para la Universidad de Costa Rica fue una suerte contar tanto con Facio como con Monge, porque eran personas realmente con una gran visión. Y diría yo aún más con una visión, digámoslo así, universal. La rectoría de Carlos Monge Alfaro se extiende desde 1961 a 1970. Él logra consolidar los logros alcanzados en la primera reforma universitaria. Uno de los logros más importantes de este periodo y de la gestión de Carlos Monge Alfaro fue el inicio en el proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica. Su primer sede regional, ahora llamada sede universitaria, fue la de Occidente, en San Ramón de Alajuela, que en los años y décadas posteriores se amplió a otras regiones del país. Yo creo que la regionalización de la Universidad de Costa Rica tiene significado no solo para los estudiantes, ¿verdad? Efectivamente es una apuesta política que hace la universidad para proveer acceso, en primera instancia para un estudiantado que de repente por diversas razones estructurales, económicas o geográficas no podría acceder a una opción de profesionalización en otra sede más en el área metropolitana, pero a través del estudiantado es pensar la comunidad y el desarrollo de las regiones, ¿verdad? Porque básicamente la idea es que el estudiantado pueda insertarse en las dinámicas locales, ¿verdad? Donde se tiene presencia. Le corresponde ser rector en una de las épocas más extraordinarias y convulsas del siglo XX.
Por un lado, Costa Rica vive a principios de la década de 1960, años de una gran estabilidad política. Sin embargo, en el plano geopolítico, Estados Unidos y la Unión Soviética intentan dividirse el mundo en zonas de influencia. Se vive de lleno la Guerra Fría. Esto trae un reacomodo de fuerzas en el plano mundial, pero también enormes retos para las superpotencias, como por ejemplo, la Primavera de Praga para la Unión Soviética o la Guerra de Vietnam para los Estados Unidos. Aparecen grupos contestatarios que reclaman nuevos espacios de libertad y el desencanto se apodera de muchos que intentan encontrar una nueva esperanza. Y conforme avanza la década de los 60, va a ocurrir un fenómeno muy interesante a nivel de la juventud, porque la juventud comienza a buscar alternativas ante este mundo que solo presenta dos situaciones políticas, un modelo socialista y un modelo capitalista. Los jóvenes quieren buscar una nueva alternativa, quieren buscar nuevas respuestas ante lo que ellos están viviendo. Es por esto que comienzan a desarrollarse una serie de movimientos contraculturales que ponen en entredicho la realidad que se está viviendo. Pero la polarización o radicalización ideológica en función de la situación mundial no van a permear la realidad costarricense en los primeros años de la década de 1960. Por el contrario, estos años todavía se recuerdan con una nostalgia idealizada. Me tocó el rape. Cuando uno entraba primer año tenía que pasar obligatoriamente al rape del cabello de uno, ¿no? Y de esa manera todo el mundo sabía quién había entrado a la Universidad de Costa Rica. En el año 61 que yo entré, todo el mundo sabía, con los hombres, no con las mujeres, porque las mujeres no existía eso. Pero los hombres, ya ese entró a la Universidad de Costa Rica. Luego venía el carnaval, ¿no? Carnaval de mediados de año, que se celebraba con el concurso del reinado de belleza, donde se sacaba una muchacha como reina de la UCR, y ahí sí habían unos bailes famosos en la Casa Italia, allá por el Paseo Colón. En 1970, y después de haber sido elegido 3 veces rector, Carlos Monge Alfaro deja la Universidad de Costa Rica. Es sucedido por Eugenio Rodríguez Vega. Y es durante esta década cuando los grandes cambios de la Universidad de Costa Rica se producen en el marco del Tercer Congreso Universitario. Sin embargo, antes de entrar a comprender el Tercer Congreso y sus repercusiones a futuro, es importante anotar 2 elementos. El primero, tomar en cuenta el aumento en la demografía del país. Y dentro de nuestro país hay una gran explosión demográfica que es recibida por los gobiernos, especialmente por el Partido Liberación Nacional. Es recibida con una expansión de la educación ahora en el nivel secundario. Y ya en los años 70, esa expansión demográfica toca las puertas de la universidad pública. A mí me tocó llegar a la rectoría en un momento difícil. Yo fui rector 70-74. Aquí, como en todo, vamos un poquito atrás. La revuelta juvenil de Europa, de los Estados Unidos, de México, sobre todo del año 68, vino a reflejarse aquí por ahí de los años 70, exactamente en el momento en que yo llegaba. Yo llegué a rector en un movimiento, digamos, universitario. Y esto ha sido bueno en la Universidad de Costa Rica, que los factores políticos han intervenido muy poco o no han intervenido del todo. La experiencia de Leila Garro en la Universidad de Costa Rica tiene un valor adicional. Ella, como muchas otras personas, realizó sus estudios universitarios en diferentes periodos, por lo cual puede recordar y relacionar los diferentes momentos de la universidad. La oficina de registro.
Era una casa de madera, y ahí, depende de las materias, a uno lo anotaban en un cuaderno. No había, yo no sé si luego qué sistema usaban, pero el primer acercamiento que uno tenía era ese, ¿verdad? A la oficina de registro. Eran muy pocas edificaciones, prácticamente carros, yo no recuerdo, uno se movía mucho en bus y a pie. Ya era un poco más la tecnología, ya las cosas, ya las oficinas estaban como mucho más delimitadas para cada cosa, para matricularse, para todo, ya era más, ¿qué se puede decir? Más departamentalizado todo, ¿verdad? Que anteriormente pues yo no lo había visto de esa manera. Por otro lado, si bien es cierto los intensos procesos sociales, políticos y culturales de la década de 1960 en el mundo no llegan inmediatamente a Costa Rica, a finales de los 60s e inicios de los 70s del siglo pasado comienzan a expresarse. En realidad el cambio en la universidad, en el clima cultural, empieza a darse ya hacia mediados de la década de los 60s, cuando empezamos a encontrar pequeños grupos de izquierda dentro de la universidad. Por otra parte, algunos de los profesores del área de ciencias sociales que van a universidades de Estados Unidos y Europa empiezan también a ser influenciados por el marxismo. Y ya hacia finales de la década podemos encontrar un proceso de radicalización más o menos definido entre sectores de profesores y estudiantes. La lucha contra Alcoa se convierte aquí en un proceso fundamental para reforzar y diversificar esas tendencias a la radicalización política de estudiantes y profesores. La década de los 70 es significativa por todo lo que pasó en la década de los 60 a nivel internacional, con la guerra de Vietnam, los movimientos estudiantiles en Europa, en América Latina, en México, en Costa Rica, en abril del 70 en contra de la compañía de Estados Unidos que se quería llevar la bauxita. Todo eso provocó, en el caso de Alcoa, la participación masiva de estudiantes de secundaria, que fue muy importante, y de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Francisco Barahona, politólogo, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y en su juventud dirigente estudiantil, es un testigo de primera mano en la protesta contra Alcoa. Les diría que la universidad era un crisol de encuentros, de ideas, de posiciones ideológicas, de gran tolerancia y democracia participativa entre profesores y estudiantes. Y esto era, además, no solo producto de la historia de la Universidad de Costa Rica, sino la llegada de nuevos profesores unos años antes, que venían graduados de las mejores universidades en Europa, varios de España y varios también en el área científico-tecnológica también de Estados Unidos. Esto nos permitió a los que teníamos inquietudes de tipo político, de tipo social, poder llegar claramente a tener y ejercer liderazgo en la universidad a través de la Federación de Estudiantes Universitarios y de todas las asociaciones de estudiantes, que bueno, que era como un arco iris aquello, ¿verdad? Desde la izquierda hasta la derecha, de la izquierda el Partido Vanguardia Popular y hasta la derecha Movimiento Costa Rica Libre, que tenían presencia, discusión abierta en el campus de la universidad. La lucha contra Alcoa se origina cuando la empresa Aluminium Company of America pretendía explotar bauxita en el Valle del General, para lo que se necesitaba firmar un contrato ley que debía de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa provocó una gran controversia en el país y uno de los grandes actores en contra de la firma del contrato ley fue la Universidad de Costa Rica y su movimiento estudiantil. Y entonces se da la lucha contra Alcoa con un comité integrado por estudiantes, por profesores,
por diputados, la mayoría liberacionistas que estaban en contra, por sindicalistas, por algunos otros partidos políticos. Nos reuníamos fuera del campus de la Universidad de Costa Rica y entonces esa especie de coalición, yo diría, de fuerzas ideológicas progresistas, incluyendo la izquierda del Partido Vanguardia Popular o Partido Comunista, es el que resultó responsable y jineteó toda la organización de la lucha contra el COA, hasta que concluyó cuando nos derrotaron en principio, históricamente hablando, porque el contrato de Alcoa se aprobó y el 24 de abril del año 70, ahí vino la protesta estudiantil en la calle, donde hubo desmanes en San José, yo diría con toda razón, todavía yo hoy defiendo esa posición. Se quebraron los vidrios en la Asamblea Legislativa, no había policías enfrente de los manifestantes, no había verjas como hoy hay en la Asamblea Legislativa, fue una protesta legítima ciudadana, pero al final, varios años después, en tiempos de don Daniel Oduber, Alcoa, yo diría por ese ambiente tan negativo en contra de Alcoa, determinó que no era conveniente venir a explotar a Costa Rica, a San Isidro del General, la Lúmina. Y entonces decidieron desistir de la aplicación del contrato. La lucha contra Alcoa tiene diversas consecuencias para la Universidad de Costa Rica y el país. De hecho, ya estamos hablando desde el año 70 al día de hoy, nunca más nadie se volvió a proponer presentar un contrato ley. A partir de ahí se acabó, digamos, ese manejo que había estado presente desde Alcoa para atrás. Los aportes que tuvo todo este movimiento en los años finales de los 60s y los 70s en la estructura universitaria contribuyeron a una filosofía y a una fisonomía particular de esta institución, que se han convertido en un modelo para el resto de instituciones universitarias de Costa Rica. La lucha contra Alcoa se convierte aquí en un proceso fundamental para reforzar y diversificar esas tendencias a la radicalización política de estudiantes y profesores. Y yo creo que esto fue fundamental en varios sentidos, porque abrió a la universidad a otro tipo de desarrollos, particularmente en el área de las ciencias sociales. La participación de la Universidad de Costa Rica en el episodio histórico contra Alcoa sienta una tradición de lucha en lo social y económico para los movimientos estudiantiles y la universidad en general. En las décadas siguientes, la participación de la Universidad de Costa Rica en las protestas nacionales contra el Combo del ICE o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos va a ser fundamental en el desarrollo de estos procesos históricos. Sin embargo, esta tradición es la expresión del espíritu mismo de la institución. El artículo 3 del Estatuto Orgánico de la institución consigna de manera explícita el papel que debe jugar la Universidad de Costa Rica en el devenir de la nación. Este artículo 3 del Estatuto dice: la Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, por medio de una política dirigida a la consecución de la justicia social, de la equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. Aquí hay toda una definición ideológica, filosófica, de carácter soberano. Yo, la primera vez que entré a la U, no entré como graduado del colegio, sino que entré estando en el colegio. El doctor Jairo Vargas es un cirujano oral y maxilofacial. Él entró a la Universidad de Costa Rica como estudiante de secundaria en la etapa básica de la Escuela de Música. Y ahí estuve hasta el año 80, que entré a la universidad ya como estudiante graduado del colegio. Ahí entré con un carnet de 80. 80-33-69, todavía me acuerdo. Para cuando Jairo Vargas ingresa a la universidad, a mediados de los años 70, ya se había dado el tercer congreso universitario.
Después de Alcoa y los intensos cambios culturales y políticos en el mundo y Costa Rica de la década de 1960, estaba claro que la institución debía repensarse en su relación con la sociedad. De esta manera dio inicio el tercer Congreso Universitario que se celebró entre 1973 y 1974. En este evento, que cambiaría a la Universidad de Costa Rica en muchos de sus aspectos, dándole una nueva proyección y vinculación con la universidad, es importante mencionar al doctor Daniel Camacho Monque, coordinador y secretario del Tercer Congreso Universitario. Toda la lucha con Alcoa fortaleció muchísimo la Universidad de Costa Rica, fortaleció muchísimo la dirigencia estudiantil y eso permitió entonces la convocatoria de un tercer congreso universitario donde se aprobaron decisiones fundamentales. De hecho, la actual Universidad de Costa Rica es producto de la reingeniería y las transformaciones que se aprobaron en el tercer congreso. Ese congreso fue, en mi opinión, una segunda fase de la definición de la UCR. Por un lado, sanciona procesos que ya se habían dado. Por ejemplo, ese fortalecimiento de los departamentos académicos ya venía dándose y entonces simplemente sanciona ese Congreso esas realidades. Pero hay muchas otras cosas que hizo el Tercer Congreso Universitario. Entre ellos, construir instrumentos para fortalecer la investigación, la docencia y la acción social, completando al mismo tiempo la misión y la visión de la Universidad de Costa Rica. Esta sí es una idea fundamental del Tercer Congreso Universitario, vincular estrechamente la universidad a la sociedad y su realidad tal cual se desenvuelve. Eugenio Rodríguez es rector de 1970 hasta 1974. Las reformas del Tercer Congreso Universitario le tocó implementarlas al doctor Claudio Gutiérrez Carranza. Durante su periodo como rector, enfrenta la diversificación de educación superior pública y también el inicio de operaciones de la primer universidad privada. La radicalización política efectivamente hace que esas iniciativas de crear más universidades se intensifiquen, porque aquellos que consideraron que la Universidad de Costa Rica se había vuelto comunista fueron a establecer la Universidad Nacional, que luego resultó ser todavía más comunista. Uno de los principales logros del doctor Gutiérrez fue consolidar una alianza con las otras universidades públicas con el fin de garantizar una financiación estable. En esta misma línea, logró una reforma al artículo 85 de la Constitución Política con el fin de otorgarle rango constitucional a la financiación universitaria. En lo académico y adelantándose a los tiempos, durante su gestión se crea la Escuela de Computación e Informática y, consecuente con los lineamientos del Tercer Congreso Universitario, se le da un nuevo impulso y dirección a la investigación y se establece el trabajo comunal universitario. En 1981, el doctor Claudio Gutiérrez deja la rectoría de la universidad y es elegido el doctor Fernando Durán Allanegui, quien debe enfrentar nuevos retos y problemas muy diferentes e inéditos. Tenemos dos recuerdos de ese periodo. Por un lado, el del doctor Jairo Vargas y del propio Durán Allanegui. Era una universidad unida. Desde el punto de vista político estudiantil, era muy unida. Teníamos nuestros grupos de salud y entramos a la federación y teníamos mucho contacto con la gente de farmacia, micro, medicina. La relación con los profesores era de mucho respeto y aprendimos a estudiar lo que nos dijeron que estudiáramos. Aprendimos a hacer lo que nos dijeron que hiciéramos y el producto de eso para mí era que sale uno con un buen bagaje académico porque le exigían bastante. Llego a la rectoría en el año 81, que es cuando está en el gobierno del licenciado Rodrigo Carazo. Y entonces entró el país, entró una crisis económica que yo no,
no voy a juzgar el trasfondo político de eso, pero fue real. Y entonces, desde ese punto de vista, la situación de la universidad fue muy complicada. Imagínese usted que estando yo en la rectoría, hubo un momento en que le quise entrar al problema de las becas. Y un estudio que me hicieron ad hoc, especialistas, estableció que en ese momento, estamos hablando de los años ya 83, 84, para que un estudiante que venía de fuera de aquí, de San Pedro, que tuviera dónde dormir y dónde comer, y necesitaba tener una ayuda, si era pobre, ¿verdad?, de 21.000 colones, y la ayuda más alta que daba la universidad era de 1.800. Y lo único que se pudo hacer fue subir la beca máxima a 7.600 colones. En medio de esta crisis económica, a Fernando Durán le correspondió emprender una lucha con los poderes de la República para dar cumplimiento al artículo 85 de la Constitución Política y así garantizar el financiamiento de la institución. De una u otra forma, la tendencia que toma la política nacional se va dirigiendo hacia una vía diversa. Si en las décadas pasadas, por lo menos en lo esencial, la construcción del Estado se veía como un gran aparato para democratizar y hacer accesibles los recursos nacionales a la mayor cantidad de personas, en la década de 1980, las ideas liberales más avezadas intentaban darle un vuelco al concepto prevaleciente del desarrollo estatal. Hay que señalar como aspecto importante para entender este periodo las luchas en Centroamérica, producto de la Guerra Fría, que aunque no afectaron a Costa Rica directamente, dejan sentir su influencia tanto en el ámbito nacional como universitario. Aquí en la universidad el apoyo era como un apoyo, diría, general a los movimientos socialistas. Había un gran apoyo. La Universidad de Costa Rica, muchísimos profesores y muchos estudiantes fueron a luchar con los sandinistas. Se sintieron que eran parte de una nueva historia que se estaba reescribiendo en América. Pero también se desarrolla dentro de la misma universidad un movimiento de extrema derecha. Y lo que se quería era eliminar a todos los comunistas, ¿verdad?, de la universidad. Entonces sí, fue un momento, diría yo, no crítico dentro de la universidad, porque no lo veo de esa manera, sino un momento en donde la universidad se hace presente, ¿verdad?, por primera vez en un acontecimiento centroamericano. A la par de estos eventos y del activismo político de profesores y los movimientos estudiantiles en la Universidad de Costa Rica, las diversas tradiciones conmemorativas de la juventud alcanzan su punto más alto. La semana universitaria era la semana universitaria, es decir, todos estábamos esperando eso porque íbamos a organizar la carroza de odontología, que después íbamos para el desfile, que era el que participaba en el desfile, era la persona socialmente en el pináculo, ¿verdad?, de la facultad. Y a pesar de que en este periodo la oferta académica se comienza a ampliar con la apertura de otras universidades públicas y privadas y de los eventos de crisis en el país y en el ámbito internacional, la Universidad de Costa Rica siguió siendo la mejor opción de educación superior en el país. Y ahora tenemos la Universidad de Costa Rica y una gran cantidad de ofertas privadas. Pero sin lugar a dudas sigue siendo la universidad aspiracional y a la que todos queremos llegar, graduarnos y muchos, como mi caso, quedarme como profesor universitario. Fernando Durán Allanegui es reelegido para un segundo período como rector, pero renuncia y es sustituido por Luis Garita Bonilla. No me retiré, digamos, feliz de la vida, pero sí, claro, había cosas que se habían hecho muy importantes. Como por ejemplo el impulso a obras importantes de infraestructura como los centros regionales de Guanacaste, Atlántico y Occidente,
la Biblioteca para Ciencias Económicas e Ingenierías y la construcción de los edificios administrativos de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Además, es durante su gestión que se inaugura el Sistema Universitario de Televisión, hoy Canal UCR. En el plano académico, se realizaron importantes revisiones a reglamentos y se firmaron convenios que permitieron el desarrollo de las actividades académicas. Justo un año después de que fuera electo Luis Garita, rector de la Universidad de Costa Rica, el mundo es sacudido por el final de la Guerra Fría, con el desmoronamiento del bloque comunista. En esta misma línea, Centroamérica había logrado concertar un plan de paz promovido por Costa Rica. Las tensiones parecían disiparse y el mundo enrumbarse en una dirección diferente. Era una época extraordinaria, como todas, pero en la historia de la humanidad implicó cambios muy, muy fuertes. Para la Universidad de Costa Rica implicaba una visualización y una ubicación internacional y también un manejo de la situación interna. Había una posición de organismos internacionales en que tenían dudas si el gasto en educación era un gasto o una inversión. Y nosotros dimos una pelea nacional e internacional muy fuerte y convencimos, participamos en foros nacionales e internacionales, de que realmente la educación es la principal inversión para un país. En su gestión, a pesar de las enormes dificultades económicas que ya se venían arrastrando de los años anteriores, se lograron consolidar obras de infraestructura en todas las sedes y centros de investigación y laboratorios. Además, se le dio un gran impulso al desarrollo informático y se creó el Centro de Orientación Vocacional y las Ferias Vocacionales. En este periodo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aportó más de 1.500 millones de colones para la construcción e instalación de centros y laboratorios de investigación, entre ellos el LANAME y otros edificios de la Ciudad de la Investigación. Se inició asimismo el sistema de autofinanciamiento de proyectos por medio de la consecución de recursos propios y de venta de servicios. Si en algún sentido se creyó que con el fin de la Guerra Fría el mundo había entrado en una nueva fase, lo cierto fue que las corrientes neoliberales encontraban un campo fértil para lograr desarrollar su principio de consumismo en grado máximo. Además, una nueva tecnología comenzaba a transformar todos los ámbitos de la realidad humana. En la década de los 80s, recordemos, es la década de la expansión de la computación personal y básicamente el inicio de lo que ahora conocemos como la sociedad de la información y de la comunicación, es decir, esta sociedad donde el conocimiento se ha convertido en la mercancía más valorada. Es en este contexto entonces en que la universidad realmente da un giro hacia la investigación. La década de 1990 arrastra herencia de años llenos de crisis, cambios y retos para la Universidad de Costa Rica. De manera significativa, la institución lo superó, en algunos sentidos cambiando su enfoque con relación a su papel en la sociedad y profundizando en la investigación como uno de sus ejes más importantes. Es igualmente importante resaltar que es a principios de la década de 1990 cuando se consolida el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, FES. En ese entonces tuvimos unas discusiones de días, semanas, con los ministros de Hacienda y de varios gobiernos, pero sobre todo del año 92, en que hubo que llegar a un acuerdo, en donde a partir de ahí había una base para el FES. Esa base existe. Entonces, las discusiones ahora son a partir de cuánto se incrementa, cuánto se consolida, pero hay una base que ya está consolidada a partir del año 92 gracias a los acuerdos que logramos en ese momento. El doctor Luis Garita deja la rectoría después de dos periodos en el cargo. Es elegido el doctor Gabriel Macaya Trejos como el rector de la institución. Fue un periodo en el que logramos las primeras mejoras dentro del método de cálculo del Fondo Especial de la Educación Superior. Internamente, dentro de la universidad, fue necesario
desarrollar todo un proceso de racionalización del gasto, de la forma en que la universidad enfrentaba los diferentes problemas presupuestarios que tenía. Digamos que la tercera gran circunstancia que me tocó enfrentar fue la discusión del llamado Combo del ICE. El Combo del ICE consistió en una serie de manifestaciones sociales en contra del llamado Plan de Transformación del Instituto Costarricense de Electricidad, que fueron votados por mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto se interpretó por importantes sectores sociales como un intento de privatización de las instituciones públicas. El Combo del ICE fue un estallido de malestar social que se venía acumulando desde hacía varios años. La participación de la Universidad de Costa Rica en el Combo del ICE fue de gran importancia en este proceso. Tanto las autoridades universitarias como los profesores y los movimientos estudiantiles tuvieron un gran desempeño en diferentes aspectos. Cuando realmente hay un antecedente muy importante en que la universidad tuvo una participación muy activa y fundamental, que fue el proceso de concertación nacional, proceso al que llamó el presidente Miguel Ángel Rodríguez y que llevó a muchos acuerdos importantes. Entre ellos un acuerdo de apertura de las telecomunicaciones que desgraciadamente el gobierno desoyó y produjo todo el proceso llamado del Combo del ICE. Para mí fue como entrar a un mundo que se abría. Eva Carazo fue una estudiante que tuvo un importante protagonismo en la dirigencia estudiantil, pues fue la primer mujer en ser presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ella ingresó a la institución en 1993. Fui parte de un grupo que se llamaba Gente U y que desde donde tratábamos, digamos, de revitalizar el movimiento estudiantil desde una lógica de autonomía, de funcionar por la lógica y necesidades del movimiento estudiantil y no de ningún otro sector, y también desde una lógica de compromiso de la universidad pública con la sociedad. Y después nos tocó también la coyuntura de la lucha contra el Combo del ICE, en la que el movimiento estudiantil en general, de los colegios, de las universidades, y bueno, en particular en la UCR, tuvimos una participación bien importante, con mucho compromiso, con mucha pasión. Y apenas se aprueba el Combo, el movimiento estudiantil se mueve y el Consejo Universitario aprueba en una larga discusión muy disputada un paro activo de la universidad. El paro activo era ciertas horas del día en que la universidad se detenía y se organizaban actividades de divulgación, información y discusión sobre los temas que provocaban la movilización universitaria. Entonces, una como estudiante tenía que ir a clases, pero las clases tenían que orientarse alrededor de lo que se estaba discutiendo en el país. Se hacían todos los días foros en el Pretil, y allí llevábamos gente a favor y gente en contra del ICE. Las protestas multitudinarias de los más diversos sectores sociales condujeron a la muerte de la iniciativa gubernamental por reformar el Instituto Costarricense de Electricidad. Con el Combo del ICE comienza el nuevo milenio para Costa Rica. El mundo también entra en una etapa de crisis. Y en nuestro país, la profundización en los procesos económicos neoliberales comienzan a plantear una polarización social que parecía superada desde hacía décadas. En este contexto, comienzan a ingresar a la Universidad de Costa Rica las nuevas generaciones de estudiantes. Durante el periodo de Gabriel Macaya, se impulsó la difusión de proyectos científicos y tecnológicos que se desarrollaron en la universidad, y para ello se crean las jornadas de investigación, la Expo UCR y la Semana de la Vinculación. En el campo de la acción social, se destacan la consolidación del Programa Integral del Envejecimiento, iniciado a principios de la década de los 80 por el Dr. Trejos Willis,
iniciativa que logró que muchos de los adultos mayores volvieran a las aulas, y la creación del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social sobre los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, PRIDENA. En el año 2004, Gabriel Macaya deja la rectoría, después de dos periodos de ocupar el cargo. Y Yamilet González García es elegida como la primera mujer en ocupar la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Ya ser rector de una universidad es un reto de grandes proporciones. Y hacerlo siendo mujer, un doble reto. Tenía la ventaja, diría yo, de que nunca nadie lo había sido antes. Pero la desventaja de las miradas, que siempre están pendientes de cómo se hacen las cosas. ¿Habrá una diferencia en cómo lo hace una mujer a la gestión tradicionalmente del sexo opuesto? Esa es la pregunta que tradicionalmente salía a relucir. Luisa Pérez y Carlos Salazar ingresaron a la Universidad de Costa Rica durante estos tiempos. Estudiaron artes dramáticas y también comenzaron una relación que finalmente los llevaría a formar una familia. Se veía más gente, dudo mucho que hubiera más estudiantes, pero se veía más porque en los puntos de encuentro había mucha gente. En este, en el Bosque de Bellas Artes, en el Pretil, se juntaba más, entonces había mucha más como conversación, se hablaba mucho. Los dos habíamos rodado por muchas carreras antes de entrar a Dramáticas, por la falta de aceptación de pertenecer a una carrera de arte en ese momento, y nos tocó encontrarnos ahí después de mucho tiempo de rodar. Nos hicimos muy amigos, compartíamos clases, compartíamos puestas en escena, y de un momento a otro las cosas empezaron a enredar hasta que fue imposible salir del enredo. Durante la gestión de doña Yamilet González, la sociedad costarricense volvió a manifestarse, tanto en contra como a favor del proyecto de ley del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Aquí en la Universidad de Costa Rica, una gran cantidad de mesas redondas en que se trataba de juntar gente que defendía el tratado con gente que se oponía para discutir y para que la gente se pudiera ir formando criterio. Y eso desarrolló una actitud más de oposición al tratado, porque se consideraba mayoritariamente, creo yo, que el tratado no llenaba, no era acorde con nuestra tradición, con nuestra historia, y desde luego que eso provocó en las personas que estaban a favor del tratado una acción muy agresiva contra la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica tuvo nuevamente un papel beligerante con relación a este tema, que además fue el primer proyecto de ley votado por la vía del plebiscito en nuestro país. Toda la universidad, en su ciudad universitaria Rodrigo Facio y en las sedes regionales, discutían, analizaban, publicaban profundamente y trataban de también de hacerle llegar ese clamor a la sociedad costarricense, de iluminar el país para que se tuviera conciencia de los riesgos a los que nos íbamos a enfrentar. Lo hacen las unidades académicas, lo hacen los medios de comunicación de la universidad. La gestión de la primera rectora de la Universidad de Costa Rica se caracterizó por la modernización y el crecimiento de la institución por medio de la construcción de infraestructura, adquisición de terrenos aledaños al campus Rodrigo Facio, la conectividad a través de Internet de banda ancha e inalámbrica. Además, amplió los cupos para los estudiantes y puso especial énfasis en la formación de profesores en el exterior. En su administración, se tomaron medidas para evitar la deserción estudiantil por falta de recursos y se promovió la creación de nuevas carreras en todas las sedes. Además, defendió el principio de financiamiento de la educación superior pública sobre el criterio de la rentabilidad académica de la universidad frente a los parámetros comerciales y lideró la lucha en defensa de la autonomía universitaria, que tuvo como resultado el reconocimiento y la consolidación de los derechos de las universidades públicas ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
En el año 2012, Yamilet González deja la rectoría, después de cumplir dos periodos completos y consecutivos en el cargo. El doctor Henning Jensen Pennington es elegido como rector y ocupa el cargo hasta la actualidad. Desde la década de 1980, la Universidad de Costa Rica hizo un gran esfuerzo por desarrollar una ciudad de la investigación, y también fue preocupación de las diversas administraciones la de modernizar y ampliar la infraestructura de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, con el objetivo de generar mejores condiciones a los estudiantes, académicos, investigadores y el personal administrativo, y así poder dar respuestas a las demandas del nuevo milenio. De esta forma, la ciudad de la investigación es el espacio en cuyo seno crecen las nuevas instalaciones de la universidad, eslabón en el proceso histórico de la institución que comenzó con su fundación y la visión renovadora de importantes políticos, pensadores y administradores, y de la comunidad universitaria de las décadas de 1940 y 1950. Después de la década de 1970 y conforme fueron pasando los años, la institución profundiza en los tres grandes temas discutidos en el tercer Congreso Universitario: la investigación, la acción social, el acceso a la universidad y la calidad de la enseñanza. Costa Rica es un país con grandes posibilidades para el desarrollo en la ciencia, la tecnología y la innovación. Desde su origen, la Universidad de Costa Rica ha contribuido al desarrollo del país. Ha sido un factor de democratización, participando activamente en todos los sectores. La universidad también ha logrado, digamos, una vinculación creciente con el sector productivo, y en términos internacionales también ha logrado conexiones decisivas con organizaciones u otras universidades. Lo que más me atrae a mí de todo esto es trabajar en equipo. Igualmente, la acción social es un vehículo para transformar a la sociedad a partir de diversos programas en las comunidades, como también a través de las expresiones culturales y artísticas. El acceso a la educación superior tiene para la Universidad de Costa Rica dos vertientes centrales de gran importancia: su sistema de becas y la regionalización de la institución. La regionalización es un importante esfuerzo histórico de la Universidad de Costa Rica. En esta nueva etapa, el reto de la institución y el país en su conjunto es superar los rezagos existentes en las zonas más alejadas del gran área metropolitana y convertirlas en polos de desarrollo social y producción de conocimiento, con proyectos de vida propia. Los principales focos de desarrollo futuro institucional están en las sedes regionales, entendiendo que éstas, junto a su enorme impacto regional, tendrán cada vez mayor impacto nacional, con el potencial de promover una nueva etapa de desarrollo social, económica y política dentro del país. Con el solo ingresar ya a la U para mí fue, digamos, como un paso muy grande, digamos. No contaba con poder algún día llegar hasta una universidad, porque y vengo de una familia muy grande, de 11 hermanos. Yahaira González es una estudiante que nos puede hablar de estos dos caminos, pues ella es tanto beneficiaria de una beca como estudiante en la sede regional de Occidente en San Ramón. Gracias al aporte y la ayuda económica que me ha dado la universidad, es que me ha podido mantener durante estos 5 años dentro de la Universidad de Costa Rica, porque sin el aporte o sin el apoyo económico que me ha dado la universidad, no podría, digamos, no estaría ni siquiera en el imaginario de que la U me diga, ok, te damos beca 10, no pagues la U y quédate en la U, porque tampoco, no podría mantenerme económicamente, lo que es la alimentación de mi hija y la mía, corren por cuenta de toda la beca. Todas las personas que han dado su testimonio han recibido de la Universidad de Costa Rica algo más que una educación técnica. En ellos encontramos la expresión del despertar de una conciencia crítica y solidaria, de una visión del mundo
integral. Y sentir todo lo que la universidad en realidad nos da, no solamente en lo que es la parte académica, sino esa proyección que tiene hacia la comunidad. Le agradezco a la Universidad de Costa Rica la formación de calidad que me dio, las herramientas, los conocimientos y las perspectivas también. Tal vez no aprendí todo lo que necesitaba, pero aprendí a aprender, aprendí a buscar, a preguntarme, a cuestionarme, a mirar lo que no necesariamente está ahí explícito. Además, me permite, y me permitió en aquel momento, y me permite actualmente, poder actualizarme constantemente para poder devolver lo que me dio. De modo que le da a uno un panorama muy claro de lo que es la realidad nacional. Teníamos un grupo de profesores muy competentes, muy buenos, inculcaron en nosotros, ¿verdad?, valores, ¿verdad?, para ser ciudadanos de valer. Un enorme compromiso con el país. En esos momentos, yo diría la cosecha de la Guerra Civil de 1948 y de toda la reforma social del doctor Calderón Guardia de principios de la década del 40, estaba dando sus frutos. Y los que estábamos estudiando éramos los frutos de las decisiones que 25 años antes habían tomado estas generaciones. Hay una manera de vivir distinta que le da uno la U. Y es como la sensación de estar aquí, ¿verdad? Donde cada escuela tiene una personalidad, cada ser tiene como una historia. Entonces uno vive, a veces yo tengo la sensación de vivir en un mundo paralelo. Yo la tengo muy presente en mi vida profesional y en mi propia vida, ¿verdad? Porque fui de las primeras universitarias, ¿verdad? Y me dio ese gozo que yo le dije antes, ¿verdad? Sentirme universitaria. Era una adquisición para todos los que podíamos, porque los universitarios en Costa Rica eran los que se iban fuera de Costa Rica a estudiar, pero no había propios universitarios, ¿verdad? Entonces, todo eso te abre esas puertas, digamos, te mejoran la calidad de vida, te mejoran la situación para poder sobrellevar lo que es estar dentro de una universidad como una universitaria normal o corriente, como cualquier otra que puede llegar a su casa, sentarse, hacer sus trabajos, mandar sus ensayos y demás. Y para mí eso es una gran enseñanza y hoy lo valoro como un tesoro realmente, que uno llega a apreciar todos los rincones del país y ve uno qué puede aportar cada rincón del país, cada grupo humano que hay en este país, qué puede aportarle al país, ¿no? Yo creo que ahí está el gran valor de la universidad. Y nos ha dado una visión de mundo, que eso es muy importante, que es muy especial de la universidad pública y en específico la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Donde se te abre el mundo a todo lo que hay en el país y fuera, a encontrar gente de diferentes estratos sociales, diferentes niveles educativos, que convergen, que están a la par de uno y que le enseñan a uno, ¿verdad? Entonces, a mí me abrió los ojos a la vida. La Universidad de Costa Rica enfrenta nuevos retos en un mundo cambiante. La sociedad que vio esta institución nacer ha evolucionado de manera permanente, sin pausa, y muchas de las necesidades humanas son inéditas o bien han tomado nuevas y más complejas formas. Desde el 2012 hasta el 2015, la actual administración se ha enfocado en consolidación de cátedras internacionales, cátedra de estudios sobre Corea y el Este Asiático, cátedra Alejandro y Guillermo de Humboldt en Ciencias Sociales y Humanidades, y cátedra de estudios africanos y afrocaribeños. Creación del Espacio Académico para los Estudios Avanzados UCR-EA. Impulso de la docencia multiversa. Democratización del acceso a la educación superior mediante la admisión diferida y el programa Más Equidad.
sustancial fortalecimiento de la regionalización, mejoramiento de los beneficios estudiantiles como manifestación de una universidad solidaria. En el presente, no podemos ignorar las fuerzas ideológicas y políticas, incluso provenientes del mismo Estado, que se oponen a la independencia de la universidad pública, que niegan la reivindicación de su esfuerzo especial dentro del sistema político, evaden reconocer el peso de los aportes históricos y permanentes que la Universidad de Costa Rica ha hecho y hace al país. Y buscan también someter la distribución de los fondos públicos al principio del mercado. Hay fuerzas que pretenden que la universidad pública abandone su modelo de solidaridad social. Ante estas fuerzas, debemos reafirmar la educación como un bien y un derecho para seguir contribuyendo con el Estado social, cristalizado en un proyecto de país coherente y sostenible en el largo plazo. Después de 75 años, la Universidad de Costa Rica ha crecido exponencialmente. De aquella aventura instigada por el licenciado Luis Demetrio Tinoco en el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, al día de hoy, la institución ha sabido de manera sagaz adaptarse a los tiempos, ayudando a transformar su entorno y participando en la sociedad con una voz crítica y libre. ¿Qué es la Universidad de Costa Rica? Con esta pregunta comenzamos nuestro viaje. Como hemos visto, más que una serie de edificios en donde los jóvenes reciben clases, es una idea, un sentimiento, una realización y un recuerdo. Para cada una de las miles o cientos de miles de personas que han transitado parte de sus vidas por esta institución, la Universidad de Costa Rica es algo diferente e irrepetible. Para el país, ha sido una de sus más importantes instituciones durante 75 años. La Universidad de Costa Rica ha contribuido en el desarrollo de la nación, en busca de una sociedad más justa e igualitaria.